El comercio pudo probar por algunos minutos el nuevo dispositivo plegable de Huawei, el Mate X, y a continuación les comentamos qué nos pareció. Cuando está doblado, en el modo teléfono, se siente algo más pesado en la mano, pero nada de qué preocuparse, se maneja sin problemas. Una cosa interesante es que los sensores reconocen la posición del teléfono para que se encienda, según se necesite, alguna de las dos pantallas. Cuando está desplegado, en modo tableta, se nota la novedad. Tienes una pantalla cuadrada con una mayor área para aprovechar. En la exclusiva reproducción de videos se puede notar un poco raro, sobre todo por los espacios que quedan sin aprovechar. Pero para lectura, por ejemplo, ofrece una experiencia muy interesante y que se puede aprovechar sobre todo por quienes generan este tipo de contenidos. En este modo, el Mate X se siente mucho más ligero y el bisel sirve para asegurarlo en la mano, siempre y cuando uno sea diestro. Sí, porque hasta el momento el software no permite que el contenido rote según la ubicación del dispositivo. Tras los minutos que pudimos probar el Mate X, nos quedan estas reflexiones. Este nuevo segmento tiene mucho potencial porque le da un nuevo aire a determinadas tareas que pueden convertirse en un importante gancho para los usuarios. Eso sí, aunque la experiencia fue muy interesante, confirmamos que este producto no es para cualquiera. Y una última cosa. Tecnológicamente ha quedado demostrado que es posible tener un dispositivo con una pantalla que se dobla. Sin embargo, para hacerlo realmente atractivo, el trabajo fuerte ahora será a nivel de software.